Bueno, estamos aquí, todos ustedes saben, nosotros nos despertamos ayer con esta noticia sorprendente, sorpresiva, dolorosa e indignante, en que la Corte Suprema ha dado un fallo que evidentemente tiene carácter de irrevocable. Eso hay que ser claro. Aquí pregunta, ¿qué significa irrevocable? Que no podemos hacer nada ni apelar a nada, no podemos cambiarlo. Aquí hay otros intereses. Están los intereses de los especuladores, de inversionistas, empresarios, gastronómicos, que curiosamente llegaron hace un par de años, 5, 8 años al barrio, y han ido comprando manzanas completas. Y por supuesto que en esa voracidad por comprar manzanas completas, lugares como la Fundación es un escollo. Por eso creemos que la Corte Suprema haya sido tan rápido en tomar esta decisión. A nosotros no nos sorprende. Lo hace con esto, lo hace con los temas ambientales, con las luchas ciudadanas y vecinales. Cada vez que nosotros denunciamos a las inmobiliarias cuando destruyen nuestro barrio, hacen la vista gorda, pero para esto son muy rápidos. Qué triste figura de nuestra Corte Suprema de Justicia cuando todo el mundo sabe, y cuando digo todo el mundo no es todo Santiago, todo Chile, sino que estoy hablando de todo el mundo, de todo el planeta Tierra y sus habitantes. Saben que este país le ha negado 40 años la justicia a Víctor Jara. O sea que en este país se han hecho los lesos, se han movido, se han escondido como ratas cobardes los asesinos de Víctor Jara, con la complicidad muchas veces de estos mismos tribunales que fallan con tanta celeridad en un caso como este. El archivo de Víctor Jara, que es donde está toda su obra, ya sus manuscritos, todos esos microfilm que están en cajas de seguridad, donde tuvimos que construir para poder mantenerlo en este espacio, un cuarto, digamos, climatizado y todo eso, no podemos abandonarlo, tampoco podemos sacar las cosas, digamos, a la intemperie. Por lo tanto, está aquí adentro y nosotros tampoco podemos entrar, digamos. Lo único que hacemos desde una fundación, ya, en este caso, que es tratar de promover la cultura, ya, tratar de generar espacios para las organizaciones sociales, tratar de generar espacios para los artistas que habitualmente no vemos en televisión y que son fundamentalmente los que tienen que, diría yo, construir, ya, y mantener el acervo cultural de este país. Y que hoy día están saliendo a la calle junto con todos nosotros, lo lamentamos profundamente, pero confiamos en que durante tengamos que estar así, este pueblo que hoy día ha salido a la calle, ¿ya? Porque esto no es nuevo, no nos sentimos para nada indicados con el dedo, digamos. Entraron a la Universidad de Chile y la Corte Suprema no nos iba a echar a nosotros a la calle. Nosotros insistimos en que somos un país secuestrado y de alguna manera tenemos que terminar de ser cómplices de ese secuestro. No podemos seguir viviendo con el síndrome de Estocolmo en que el secuestrado se enamora de su secuestrador. Tenemos que luchar por liberarnos, tenemos que luchar por ser ciudadanos libres, ciudadanos maduros y que son capaces de asumir su propia responsabilidad y de asumir la responsabilidad de su propia vida y de su propia convivencia.